Después del discurso de Leonel y tras ver lo de Juan Ubiérez y la carta de Jaime David Fernández Mirabal, en donde le solicita que ceda el paso a Abel Martínez, viene entonces, en términos categóricos, Ricardo Nieves, y también se suma a esta ola de quienes entienden que lo prudente ha de ser que el expresidente Leonel Fernández dé un paso atrás. Pero Ricardo Nieves va más allá y dice que lo que le viene a Leonel Fernández es precisamente una ola de críticas y desacuerdos en todos los frentes. ¿Por qué no? No se sorprenda usted si incluso en la propia fuerza del pueblo comienzan a salir voces disidentes en este sentido. Ya le respondió por su lado Rafael Alburquerque al PLD diciendo que quien tiene que ceder es Abel Martínez. Señores, al momento de grabar esto, estamos a 26 de febrero. Tenemos que recordar que la Junta Central Electoral dio un plazo hasta el 27 de febrero para llevar candidaturas. Hay quienes piensan que a estas alturas, faltando horas para cerrar eso, hay aprestos para reunir a Leonel y Danilo. Y no es así. Eso no es lo que está pasando. A este segundo, todos los responsables de hacer que eso sea posible están en huelga de brazos caídos. Perdieron la esperanza. Perdieron la fe en la posibilidad de juntar a última hora a Leonel y Danilo. ¿Y qué es lo que sigue entonces? Bueno, lo que sigue es más de lo que usted ya vio con Juan Ubiérez. Lo que sigue es más de lo que ya usted vio con Jaime David, por ejemplo. Lo que sigue es más de lo que incluso Eury Cabral, quien es amigo de Leonel, es amigo de Danilo, imagino o infiero que es también amigo de Abel, y ha dicho. ¿Qué ha dicho Eury Cabral en el Sol de la Mañana? Oigan esto, esto es contundente. Ha dicho que Leonel, Abel y Danilo han perdido la noción de la historia. Eso es contundente, eso es lapidario. ¿Pero y qué dice, por ejemplo, una voz emergente como Elvin Castillo? Bueno, dice que en mayo se va a propiciar la jubilación de Miguel Vargas Maldonado, de Danilo Medina y de Leonel. Y yo digo, bueno, lo de Miguel quizás no va a ser tan trágico, porque Miguel Vargas Maldonado se ha pasado la vida entendiéndose y llevándose bien con todos los presidentes que han pasado por el palacio. Que si Balaguer, que si Leonel, que si Danilo. Y luego de esto, ustedes van a ver cómo ese mismo Miguel Vargas Maldonado se va a entender perfectamente bien con Luis Abinader. Porque si hay un talento que tiene Miguel Vargas, es ese. Caerse bien con todo el que llega a ser inquilino del palacio, de donde él una vez quiso ser inquilino, pero el buen dominicano cometió el error de firmar el pacto de las corbatas azules. Si él no hubiese firmado ese pacto, él hubiese sido presidente. ¿Por qué? Porque en el 2012, cuando Danilo Medina pasara como candidato, no es verdad que Leonel iba a apoyar a Danilo teniendo a Miguel como candidato del PRD, que no representaba una amenaza para su tranquilidad, no la representaba. Total, que él ganase lo que hiciera reafirmar que Danilo Medina, como proyecto político para llegar a la presidencia, era un muerto político. Pero cuando firma el pacto, ustedes saben que revive constitucionalmente a Hipólito Mejía. Hipólito dice bingo, aspira internamente, se va a la reelección, se lleva a Miguel y luego casi le gana a Danilo, que de hecho lo tenía ganado. Hipólito perdió por la declaración aquella de las amas domésticas que se roban la comida. Eso fue lo que lo hizo perder. Eso fue 12 años atrás. Como pasa el tiempo. Yo recuerdo eso perfectamente, trabajando con Roberto Cavada y Milagros Germán en Estones Radio.
el bochinche que se armó con esas declaraciones de Hipólito Mejía. Y eso que en aquel entonces la sociedad no estaba tan hiperconectada como lo está hoy día. Entonces, Ricardo Nieves ya le advierte a Leonel que lo que viene no es agradable. Pero luego, o junto a él, Eury Cabral dice que tanto Danilo como Leonel como Abel han perdido el sentido histórico. Miguel Guerrero dice que no se sabe si Leonel de seguir podrá quedarle algo que salvar de su legado, y pone entre paréntesis de lo poco que le queda. Entonces, la pregunta del millón es si finalmente Leonel va a llegar hasta el final para simplemente ser psiquitrillado, pulverizado por el poder, él y por su lado Abel Martínez. Abel podrá tener la excusa de que el partido estaba dividido, pero Leonel no. Leonel no tiene excusa porque Leonel se está vendiendo como la salvación, como la opción segura. Lo único, oigan bien, lo único que puede hacer quedar bien a Leonel es que Abinader le gane a él por un porcentaje o cerrado o no muy holgado, que se diga, wow, Leonel sacó un 40. O sea, Leonel, si se le invertía algo más, él podía llegar. Eso es lo único que puede salvar a Leonel. Pero si Leonel saca un 10, un 15, un 20, va a quedar tan mal parado que en el 2028 no podrá volver a ser opción de poder. Al menos no una opción creíble, no una opción potable, ¿no? Pero también está el tema de su hijo, porque existe la posibilidad de que él retire su candidatura, de que él la retire y que deje que Abel Martínez corra solo para exponer entonces al PLD lo que le quería hacer Danilo, provocárselo él en ausencia de la contienda a su partido, el PLD, para que sean esos entonces los que queden mal. Señores, a todas luces, luce casi imposible que en las pocas horas que quedan Abel Martínez y Leonel Fernández se sienten a dirimir sus diferencias. Y esto se hace mucho más imposible si Abel tiene de su lado a un Danilo Medina, que si hay una de las cosas en las que Danilo es experto, y esto ningún seguidor nunca lo reveló, pero en eso el ex experto es básicamente en sembrar cizaña. Danilo Medina es experto en sembrar cizaña. Y ahí está llenándole la cabeza a Abel Martínez. Entre otras cosas, haciéndole creer que él puede llegar a ser presidente. Haciéndole creer que Abel puede lograr en 2 meses lo que no pudo lograr en más de un año. Sobre todo teniendo a un presidente del partido que casi siempre le robaba el show con sus declaraciones. Pregúntese por qué Danilo comenzó a decir malas palabras en esos discursos. Bueno, comenzó a hacerlo porque era imperativo, era necesario que lo que él dijese fuese foco de atención. Y ahí entonces él agarró y le copió el libreto a Alvarito. Le copió el libreto a Alvarito Arbelo. ¿Para qué? Para que sus declaraciones fuesen siempre viral, eclipsando a su candidato y con esto malogrando la posibilidad de que él mismo llegara a ser un candidato serio contendor a la presidencia. Así de simple. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta, puedes dejar tu comentario justo debajo de este video, pero también puedes compartir estos contenidos para ayudar a crecer o hacer crecer más esta plataforma. Tu atención es lo que nos hace crecer. Recuerda que también somos Resorte Media. Toda la información sobre nuestra empresa audiovisual en la descripción de este video. Señores, ahora sí que tenemos el plazo fatídico. Hoy es 26 y el asunto vence mañana. Vence mañana. Y no hay nadie que esté interesado ni en el PLD ni en la Fuerza del Pueblo en sentar a Leonel Fernández y Danilo Medina. O sea que ya damos por hecho
que se va a desintegrar la alianza y que tanto a nivel de senadores, diputados, lo que sea, van todos por separados. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.